Padre, te damos las gracias. Cuán sublime y cuán verdadero eres tú, Señor, que venimos bajo tu presencia divina a esperar que tú nos alimentes, Señor, a esperar que un hombre tal cual como somos nosotros podamos tener la confianza, tener la seguridad que tú lo has dejado, Padre, para que puedan recibir mis hermanos, mis hermanas, tu alimento. Te ruego, Señor, esta tarde que seas tú bajando, que seas tú guiando a cada hermano y a cada uno de nosotros, porque aquí ninguno es más que el otro. Tú eres el más grande, Padre. Y como tú eres el más grande, nos sometemos a ti, Padre, y confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro Dios que nos escogió, tú eres el Dios que nos llamó, Señor. Eres el Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, te damos gracias esta tarde por la sanidad que hiciste en mi hermana, Padre. Porque vemos que tú eres el gran sanador, Padre. Eres tú, Padre. Porque tu palabra tiene que cumplirse en nuestro medio. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. O sea, más de 2000 años ya que tu palabra nos está declarando que hemos sido sanos. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar que hubo uno que pagó un precio. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a los hermanos que nos puedan venir esta tarde. Y bendice, Señor, a los hermanos que han llegado, Padre. Y ahora lo entregaremos en tu palabra, en tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateos. Capítulo 15. Mateos 15. Del verso 21 en adelante. Le voy a rogar a todos los hermanos esta tarde que se mantengan clamando, que nada lo distraiga. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Señor, bendice tu palabra y áncala en las tablas de nuestro corazón. Te la pedimos por gracia y misericordia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Toma asiento, mi hermano. Esperamos que esta tarde Dios nos bendiga a cada uno.
mayormente mi hermana Elga ya está en Tucson, Arizona, y con ella mandamos una ofrenda de literatura al Tabernáculo Emanuel, y ojalá el domingo la pueda entregar sin ninguna novedad, hermano. Nuestro hermano Raimundo Aguirre, que es el varón que tiene el tabernáculo, en el cual tiene una notaría, le mandó a ustedes muchos saludos. Gracias. Amén. Amén. Y damos gracias, mi hermano, porque para nosotros enviar esta ofrenda es una gran bendición, porque quizás del Tabernáculo Tucson nos pueden llegar 3 mensajes traducidos en el mes, o 2 que nos lleguen en el mes, ya es grande. Para uno que tiene cuidado de no hablar, de no decir algo que no está en la Biblia o algo que no ha sido enseñado por el profeta, porque aquí no estamos por una inspiración humana, o a veces puede venir una inspiración, pero tenemos que chequearla con la palabra, porque si esa inspiración no cuadra con la palabra, ya está afuera. Ahora puede cuadrar de Génesis, quizás hasta Santiago, pero si nos llegamos a Apocalipsis, algo está mal, porque todos los profetas que Dios envió cuadraron con la palabra. Amén. Y tiene que cuadrar de Génesis hasta Apocalipsis. Recuerde que el libro de Génesis es el comienzo de la historia, el comienzo de la Biblia, el comienzo de los creyentes, es el semillero de Dios. Y Apocalipsis es el término. Amén. Así que el diablo le puede traer una tremenda inspiración a usted o a mí, y si no cuadra con toda la palabra, tenemos que decir, bueno, déjala a un lado. Fue un diablo que se metió en la mente. Amén. Por eso es que cuán importante es que cada hermano y cada hermana, como dijo su siervo el profeta, del momento en que nació en el reino, él chequee el espíritu que está caminando en él. Amén. Si ese Espíritu Santo es el correcto, siempre lo va a llevar a la palabra. Lo vaya a decir amén a la palabra. Pero si es un espíritu incorrecto que recibió, creyendo que recibió, pero no lo recibió, como dice su siervo, él lo recibió quizá en la mente. Y en la mente está el espíritu. Dentro de su espíritu recibió el Espíritu Santo, pero no alcanzó a llegar a cabo. Y en cambio sus obras muestran que es un canalla. Es un malvado. Hace cosas que no quiere hacer, pero las hace. Habla mal de los hermanos, habla mal del patrón, habla mal del gobierno, habla mal de su esposa, habla mal de sus hijos, habla mal de todas las iglesias. Para él, el único que está correcto es él. Y ese es un bautismo en la mente. Amén. Pero que Dios, usted debe chequear qué bautismo ha recibido. ¿Cuántos lo creen con todo? Y cuando nosotros, la palabra ha venido en esta edad con ese fin, para que no miremos al hermano, no miremos al otro, no chequemos a nosotros, no examinemos a nosotros. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe. Si no, ya soy reprobado. Una pequeña acción nos puede reprobar. Una pequeña acción nos puede sacar fuera. Y lo que Dios quiere con usted y conmigo es que estemos 100% con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro, esa persona, si comete un error, dice su siervo, esa persona va a correr para arreglarlo. Porque somos carne, podemos fallar. Pero en cualquier momento Dios nos recrimina, nos damos cuenta que fallamos y vamos y nos arreglamos.
Amén, porque estamos caminando a la estatura de un varón perfecto. Pero aquel creyente que cree que recibió el Espíritu Santo y está perfecto y no tiene nada que arreglar, está, ese creyente recibió un espíritu intelectual. Amén. Yo no sé si me puedan decir amén. Pero aquí venimos a chequearnos nosotros mismos. Amén. Cada reunión que venimos, venimos a chequearnos. Yo no vengo a chequearlo a ustedes, ni ustedes me vienen a chequear a mí. Venimos a chequearnos nosotros mismos con la palabra. Amén. Porque esta palabra quiere reflejarse a través de nosotros. No se va a reflejar a través de un individuo, sino a través de todos nosotros. Todos nosotros estamos dando testimonio de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces, yo les voy a volver a meter la pala esta tarde. Y quizás sacar chépicas. Hay palitas, mi hermano, largas. Uno las mete y la ahorita. Amén. Y es nada más para profundizar el riego que llega a la raicilla. Usted dice, tengo buena raíz, pero si su raicilla recibe aire, se va a secar. Amén. Si esa raicilla no recibe humedad o no encuentra humedad, o si esa raicilla no encuentra agua, se va a secar. Amén. Entonces, ojalá Dios le sea ayudando. Yo en mi casa tenía un limón que oré por él años atrás, no me daba limones, y oré un día por él también, le dije, mira, si no me dan limones te voy a tener que cortar. Y ese año empezó a dar limones, el más limones, 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 limones. No paraba de dar limones. Creció tanto, mi hermano, que tomó la rama a los vecinos, hacia los lados. Y dije yo, madre, algún día el vecino me va a estilar. Dije yo, tomé una soga, la tomé del segundo piso, hice una zorrita. Lo dejé derechito, hermano, y le corté las ramas. Pero cometí el error, mi hermano, de no picar la tierra y echarle agua al tiro. Abajo, las raicillas quedaron en el aire. Y se secó. Pues. Amén. Y lo que queremos es que esa raicilla no se seque. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo? Usted dice, yo estoy muy bien, pero si abajo no está recibiendo agua, no está recibiendo humedad, y abajo hay aire, está vacío, mi hermano, olvídese usted, mi hermano. Por eso es que ojalá cada día usted debe chequear qué es lo que recibió. Por eso, profeta, debemos chequear si hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Por eso nos dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Si hay momentos que estamos en incredulidad, yo debo examinarme, porque debo estar en fe. Si hay momentos que estoy enfermo y creo más en la enfermedad, más en los médicos, y no creo que Jesucristo me puede sanar, algo está mal en mí. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Amén. Ahora, si estoy pasando alguna necesidad y no creo que Dios la puede proveerla, o yo creo que la puedo yo proveerla, voy a fallar. Entonces mi fe no está anclada bien firme. O sea, mi fe no está bien creyendo que Dios es el que da todo. ¿Cuántos lo creen con todo? Nada de lo que tenemos aquí en esta vida es por nosotros mismos. Todo Dios lo ha dado. Amén. Ni aun el aire que respiramos es nuestro. Dios lo ha dado. Por eso que dice el profeta, dice el salmista, siempre ponga a Dios en primer lugar. Siempre dele la gloria a Dios. Si hoy día está vivo, dele la gloria a Dios. Si hoy día está sano, dele la gloria a Dios. Si hoy día está enfermo, dele la gloria a Dios. Amén. Amén.
Y usted va a hacer esfuerzo sobrehumano para mantenerse. Pero con todo está cumpliendo. Y usted está creyendo. Pero ¿cómo si la ya veo cada vez más enferma y está diciendo que está sana? Sana está en Dios. Pero está creyendo que en cualquier momento este cuerpo va a ser sano. Amén. Si una persona aquí no ha sido llena y cree que Dios la puede llenarla, Dios la puede llenar en cualquier momento. Porque dice su siervo, Dios está más interesado en darte el Espíritu Santo que tú recibirlo. Porque este cuerpo sabe que si lo recibe, tiene que rendirse. Este cuerpo sabe, si recibe el Espíritu Santo, tiene que someterse. Este cuerpo sabe que si recibe el Espíritu Santo va a tener que ser obediente. Este cuerpo sabe que si recibe el Espíritu Santo no puede ser un loco. Amén. Entonces este cuerpo sabe, mi hermano, y el diablo sabe que él no puede someterse. El diablo sabe que él no puede sujetarse. No se puede sujetar a los diáconos, ni a un pastor, ni a un diaconado, ni a unos síndicos, ni a una congregación, ni a una iglesia. Él hace lo que quiere. Entonces el espíritu es contrario a la palabra. Amén. El único que se puede sujetar es el Espíritu Santo. El único que se puede rendir es el Espíritu Santo. Por eso sabemos al tiro cuando una persona está bien bautizada o no está bien bautizada. La persona que no tiene el Espíritu Santo nunca podrá sujetarse si es una hermana al esposo. Porque siempre el esposo lo está mirando como un rival. Amén. Amén. Nunca podrá respetarlo, como dice la Biblia. Que él es su Señor. Que ella es la imagen de su hombre. La mujer no es la imagen de Dios. Amén. El hombre es la imagen de Dios. Y el hombre tiene que tener tanto respeto por Dios, tanto respeto por el honor que Dios le ha dado. Somos la imagen de Él. Amén. No es la imagen del vecino. No es la imagen del presidente. Somos la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y nuestra esposa, nuestra hermana, están reflejando la sujeción que deben a Dios por la palabra a su esposo. Y ella, cuando le está haciendo un servicio a su esposo, le está haciendo un servicio a Dios. ¿Le ama? Cuando ustedes han venido esta tarde, yo he venido esta tarde, todos como esposa del Cordero, le estamos haciendo un servicio a Dios. ¿Y qué servicio estamos haciendo? Dando gracias. Agradecido. Amén. Cantándole. Amén. Aplaudiendo. Alegría en nuestra vida. Porque no estamos perdidos, sabemos que hay algo mayor. Amén, hay uno mayor. Amén. Entonces su siervo dice, tercera reunión, que repito lo mismo, pero yo no me preocupo en repetirlo. Lo que yo debo preocuparme, yo y usted, es si lo estamos viviendo. Es todo, ¿no? Aunque dijo Pedro, le haya repetido, se las voy a volver a repetir. Si estas cosas están en vosotros, dijo él, amén, no dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento, en la palabra. Si están en nosotros, amén, si está fe, si hay virtud, si hay ciencia, templanza, paciencia,
Si están estas cosas, no dejaréis de estar ociosos ni estériles. Una persona que no produce nada, ese es un estéril. Para eso lo estoy repitiendo esto. Perseverancia. Perseverancia es ser persistente. Persistente en lograr una meta, hacer algo. Si usted se da cuenta que en usted no es tan cierto el requisito de la Biblia, usted no se puede agregar la palabra, pero usted puede orar y creer que Dios lo puede dar en cualquier momento. Amén. Es como aquel hermanito dijo concomitante, dijo que no los podía vencer. Y llegó a estar 4 años orando y de repente miró y ya no vio nada. Y ya no vio como antes. Ni supo lo que Dios hizo. Pero se mantuvo persistiendo. No se mantuvo persistiendo un día ni una semana, sino 4 años. Amén. Como dice el profeta, y ese hermano estuvo 14 años persistiendo en oración, creyendo que Dios le iba a devolver su esposa. Amén. Nunca él creyó, mi hermano, nunca él dudó que no se le iba a devolver. 14 años estuvo esperando. Ni anduvo buscando otra mujer. Amén. Ya no dice mucho amén. No está muy contento ya, vos. Entonces, cuando vemos estos ejemplos en la Biblia, es para que veamos nuestro ejemplo. Nunca un creyente debe dudar que sus hijos no van a estar aquí. Él debe estar creyendo que hoy están aquí. Y están conmigo. Aunque no haya ninguno, aunque sean los ¿cómo podríamos decir? Los más malos. No importa. Lo que importa es que tú lo creas. ¿Tú crees que Dios te dio la promesa? Dice, si Dios le dio la promesa, Dios te va a probar en la promesa. Amén. Él te da una promesa, pero también te va a probar en la promesa. Él le dio un hijo a Abraham, pero también lo probó. Y llevó para matarlo. Dios da promesa, somos creyentes de promesa, pero cada promesa hay que agarrarla. Quizá el hijo de Abraham tendría 12, 14 años, no sé cuánto tendría, y lo llevó. Pero si el mismo Dios le dio el hijo, y el mismo Dios, dame tu hijo. Amén. Ojalá Dios le ayude. No agarremos, mi hermano. Entonces, persistente en lograr una meta, hacer algo. Y creo que la meta que todos nosotros tenemos aquí, mi hermano, de los que han nacido en el reino, es poder crecer de fe a virtud. Amén. Y de virtud poder crecer a ciencia. Y de ciencia poder crecer a templanza, a no ser un lengua larga. A no ser un charlatán. Eso es templanza. Y virtud, mi hermano, es saber hablar bien de mi hermano. Y cuando tú hablas mal, la virtud que está saliendo es veneno. Léete la estatura de un varón y ve si eso que está ahí está viviendo contigo. No se lo aplique a otro. Es para que lo apliquemos nosotros. Tenemos que llegar a obtener una meta. Si yo soy un lengua larga que apenas me pica, empiezo a hablar mal de los hermanos, yo me tengo que dar cuenta, mi hermano, que soy un lengua larga. Tengo que darme cuenta que en mí no hay virtud.
¿Cuántos me dicen amén? Por más que yo me cachiporré, mi hermano, por más que yo diga algo, pero si en mí no hay virtud. Porque cuando esa mujer tocó al maestro, dice que salió virtud de él. Y cuando alguien te toca, ¿qué sale de ti para la otra persona? Sale veneno. Cuando alguien te habla de esa iglesia, sale veneno. En vez que salga virtud. Oh, amén. Uy, y los cachiporreamos con la palabra, los cachiporreamos con el mensaje, pero no hay vida. El mensaje no es conocimiento, no es predicarlo. El mensaje es vida. Estamos en el día que tenemos que reflejar la vida, la imagen del Señor Jesucristo. A eso en esta edad vino William Branham, a reflejar la vida de él. Él no vino a reflejar su vida, él venía a reflejar la vida de Dios en William Branham. Esto es la vida. Entonces, si yo me doy cuenta, me doy cuenta que en mí no hay virtud y cualquier cosa me saca fuera del lugar. Hablo mal de este hermano, hablo mal de este ministro, hablo mal de este hermano pentecostal, hablo mal de este hermano bautista y le saco el cuero, mi hermano. Cuando muchos de ellos, quiero decirte esta tarde, ellos han sido ciegos por ti y por mí. Israel fue ciego por ti y por mí. No es que tú seas más grande, no es que tú tengas el conocimiento más grande. No, Dios lo cegó por ti. Por lo tanto, si tú quieres pegarle a ese ciego, a donde quieras pegarle, le vas a pegarle. Lo que te falta a ti es amor divino. Para que puedas hablarle con amor divino. Amén. Entonces tenemos que ser persistentes en lograr una meta. ¿En lograr qué? Yo me doy cuenta que no tengo virtud. Pero si hermano Flores ha predicado tantas veces virtud, tantas veces, pero no tengo virtud, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Amén. Ciencia de Dios para dar una respuesta en el tiempo correcto de Dios, no en mi tiempo. Si Dios no está trabajando con mi tiempo, nosotros estamos trabajando con el tiempo de Dios. Voy a dar una respuesta de algo, tiene que ser el tiempo de Dios. Templanza. Dice el profeta, la estatura, siempre en el eslabón, la cadena se quiebra en la parte más débil. Y yo creo que la parte más débil de todos nosotros es templanza. Y mucho está aquí, en virtud. Y es por eso que no hay crecimiento. Estoy hablando de la gente nacida en el reino. No estoy hablando de la gente que va a nacer. Estoy hablando de la gente nacida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes, hermano, no estoy hablando de. Estoy hablando de la gente nacida. Hermano, ¿quieres tú crecer? ¿Quiero yo crecer? Vivamos esto, mi hermano. Pero a veces, al no estar la virtud, al no tener la templanza, somos. Esta lengua es peor que una víbora. Ay,
Pero yo digo que he nacido y eres peor que una víbora. Entonces tu nacimiento no es muy correcto. Amén. Amén. No es un gran mensaje, hermano. Yo ando con la caña mala y día con el cuerpo malo, quiero decir. Amén. Pero he sentido volver a decirle estas cosas. Yo a veces digo que ando con la caña mala. Mi esposo un día me dijo, tienes que explicar qué es lo que es la caña mala. Que ando con el cuerpo cortado, sin ánimo de nada. Pero aquí tengo alto ánimo, hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso es la vida del creyente. Vamos, no es predicar nada más, Carlos. Vamos a 1 Pedro, hermano. Vamos a terminar luego, hermano. Parece que es segunda. Sí, 2 Pedro. Capítulo 1. Dirá usted, porque está repitiendo lo mismo, pero si no lo estamos viviendo. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a avanzar. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, amén. Era un gran misionero. Es un misionero, es un apóstol. Amén. A los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, si usted escucha, ve la televisión de este programa Enlace, aquí está el apóstol tanto, aquí está el apóstol tanto. Oiga, está lleno de apóstoles. ¿Y dónde está la obra? Está lleno de títulos, mi hermano. Amén. Oh, mi hermano, y no han hecho nada. Amén. Un apóstol es un misionero. Uno que va a trabajar con un hermanito. Y después ese lugar empieza a prosperar, a crecer, a crecer, a crecer. Y luego llega, se establece una iglesia. Ese es un apóstol. No el apóstol que habla en el día de título. Aquí está el apóstol tanto que... ¡Ah, hermano! Están llenos de misioneros. Amén. Falsos. Sí. Yo tendría que ser llamado superapóstol aquí en Chile, por hermano. Con toda la iglesia que Dios me ayudó a establecer y trabajar de nada. Gloria a Dios. Pero yo digo, Dios es el que hace todas las cosas. Amén. Y gracias a ustedes también que están orando por mí. ¿Y para qué le vamos a decir toda la iglesia que Dios nos ayudó a establecer y colaborar? Pero no estamos cachiporreándonos. Es Dios que hace las cosas. Amén. Yo a veces escucho esos programas. El apóstol tanto. El profeta. Y hablan de profeta. ¿Y qué profeta, mi hermano? Así es, Señor amado. Amén. Entonces estamos llenos de títulos, llenos de fantasía, llenos de imaginación, pero de realidad, muy poquita. Amén. Amén, como yo digo, bueno para hablar, bueno para hacer negocios, bueno para hacer programas, pero malo para ponerse. Así yo le digo a los malos, ministro. Ustedes son buenos para hablar, buenos para hacer programas, pero malos para ponerse. Amén. Entonces los hermanos esos son buenos para hablar, buenos para, pero malos para diezmar, mi hermano. Uf. Hablarle de diezmo, por hermano. Y hablarle de ofrenda. Amén. Dice, ¿para qué le mal diezmo a ese hombre? ¿Ve? Por eso que nunca es bendecido. Usted no le da diezmo al hombre. Usted le da diezmo a Dios. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén.
Yo he dicho hasta el cansancio. Mi abuela hizo un tiempo una penitencia, que a mí me daba mucho calambre cuando niño. Y cuando vine a Santiago a la edad de 11 años, me aconsejó que no fuera a fallar de ir a pagar la manda a la Virgen de Lourdes. Y yo iba a la Virgen de Lourdes, me lavaba con agua bendita, tomaba mi denito y lo echaba en la rendijita y me contento. Amén. Llegué a caminar a la iglesia metodista, llegué a diezmar y a ofrendar mi cuerpo entero trabajando. Y llegué aquí, a este lugar, y a hacerlo igual, hasta que he podido trabajar. Amén. Nunca he mirado dónde va. Yo sé que lo estamos haciendo a Dios. Amén. Podemos estar contentos, mi hermano. Ahora pude enviar $5,000 con la hermana Elga a Tucson. A grabación en la voz de Dios también estamos dando un poquito más de $5,000. Y hermano, ¿se da cuenta, mi hermano, cómo Dios provee? Amén. ¿Cómo debemos ser agradecidos, mi hermano? Dios nos ha dado más de lo que es. Amén. Gloria a Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces los otros son apóstoles de la imaginación. Se imaginan que van a hacer una obra. Se imaginan que tienen gente. Pero, amén. Son apóstoles de nombre, de chapa, o PhD, como sea. Bueno, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién me llamó? El Señor Jesucristo. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Amén. Para que por ella llegases a ser participante. ¿De qué estamos siendo participantes? De la naturaleza divina. ¿Qué es lo que estamos haciendo participantes esta tarde? De la naturaleza divina, de su palabra. Amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. ¿Cuánto han huido de la concupiscencia? ¿Cuánto han huido de los programas televisivos? De los programas eróticos. De los programas va. Amén. Ah, ya ve, ya no oído mucho. Amén. ¿Cuánto han oído de cómo oramos el domingo de los hermanos que pasan viendo teleseries, de los hermanos que ven teleseries? Eso es corrupción. Amén. ¿Cuánto están oyendo de la pornografía? Hoy día no solamente es pornografía en la televisión, no, en los diarios, en los kioscos, donde quiera. Y no es solamente en los kioscos, usted los ve en la calle caminando. Amén. Habiendo huido de la corrupción, y la única manera que podamos huir de la corrupción es que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Es que cuando miremos, Dios saque la perversidad que está en nosotros y pase la parte más importante, si ella es mi hermana, Señor. Mira la condición que la tiene el diablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Esa, la concupiscencia, está en nosotros. Pero aquel que ha nacido, Dios ha tomado el control. Amén. Ya el cuerpo no hace lo que quiere. Ya Dios va tomando el control. Amén. Puede pensar mal, pero Dios viene con su palabra y lo centra. Porque Él es nuestro guía. Él no dijo que hacer guía afuera, guía adentro. Él no dijo que hacer guía solamente en la iglesia, donde quiera que estuviera. Aún debajo de la cama. ¿Qué les guía? Oh, Señor, mira, perdóname, Señor, pues quédate aquí que yo voy a entrar al cine. Amén. Él está en todo lugar. Amén. Ojalá Dios le ayude. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ser persistente en lo que estamos pidiendo y llegar a obtener una meta. Amén. Poniendo toda diligencia, pero esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, que es templanza. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos viendo televisión, viendo pornografía, mirando las calles, mirando los kioscos, mirando las mujeres. Eso es estar en ociosidad. Amén. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Tiene que abundar la fe, tiene que abundar la virtud, tiene que abundar la ciencia, tiene que abundar la templanza, tiene que abundar la paciencia. Amén. Tiene que abundar el amor fraternal. Amén. Abunda. Está hablando para usted y para mí. No piense usted que está hablando. No, estamos hablando para usted y para mí. Amén. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tienen que haber frutos. Recuerde usted la escritura de Juan 15. Creo que es: no me escogiste vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y dijo más: y vuestro fruto permanezca. Amén. Tiene que haber fruto. Fe, fruto. Virtud, fruto. Ciencia, fruto. Templanza, fruto. Si una persona te pasa ya en la calle y anda manejando, y sales para afuera, ¿y gente? ¿A dónde conseguiste los documentos? Mire, el frutito que está dando. O si va manejando y se le ofreció una persona: ¿qué no se fija, señora, que hay señales? Y se pone a hablar. Un día iba doblando a la media y paré. Y justo pasó el ciclista. Y como le tomé un poquito de su vía, uy, que me levantó y me subió, mi hermano.
Y me quedo mirando, todavía así va a estar. Y yo decía, lo que es el diablo. Amén. ¿Y qué si no estuviera con la leche subía? ¿Y qué si no tuviera la palabra? Creo que me entienda, hermano. Estamos en una edad neurótica. Amén. Me decía mi esposa que hoy día fui a Pirque a pasar la mañana a la rinconada de Pirque. Me decía, me iba conversando para allá de un programa de onda juvenil donde el hombre y varios de ellos fueron acusados de trata de mujeres blancas, de niñas, y las tenían y nunca lo habían pillado. Todos lo estaban defendiendo, pero fue pillado. Usted se puede camuflar muy bien aquí, mi hermano, pero algún día va a ser pillado. Entonces, comience de ahora, mi hermano. No diga lo tengo, voy a orar para que Dios me lo dé. Amén. Porque si estas cosas no abundan y tú dices que las tienes, puede abundar la discrepancia en ti, puede abundar el mal humor en ti, puede abundar en ti el mal genio, puede abundar las malas palabras, pero el amor no pasa nada, mi hermano. Te enojas con el hermano porque la hermana dice amén fuerte, el otro se enoja con el diácono porque la pone en orden, el otro no está enojado. Oiga, hermano, nunca está de acuerdo con nada, mi hermano. Si el hermano Río dice amén muy fuerte, también está enojado, mi hermano. ¿Te acuerdas que el hermano dice amén? Y sale para allá. Y qué asustó. Y también se enoja. Si este creyente nunca va a estar de acuerdo con nada, mi hermano. Ahí el domingo creo que fue, la hermana estaba cantando y la hermana estaba danzando y tampoco, ¿cuántas estuvieron hablando de ella mal? La hermana la vi bailando ahí, o sea, danzando. Estuve viendo el video. Ya se le comió la palabra, como los perros rabiosos. Bueno, si no lo puede hacer tú, que lo haga ella, pues, mi amor. Por eso que abunda, que abunda. Amén. Abunda más el mal genio. Abunda el mal carácter. Abunda las malas palabras. Abunda el desconformismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si tú ves una hermana danzando y está haciéndolo en orden, no tienes que preocuparte. ¿Y qué si un día aquí Dios levanta a distintos hermanos, cae un pentecostés? Y un hermano danza, otro hermano corre, otro hermano habla lengua, otro hermano está cantando. ¿Qué le va a hacerle? Entonces lo va a criticarlo. Si lo está criticando ahora, también va a criticarlo allá, porque no está esperando lo que viene. Estamos esperando un Pentecostés, mi hermano. Amén. ¿Leyeron el mensaje de perseverancia? Dice que estamos esperando un Pentecostés. Amén. Miren, dice el profeta, el párrafo 19, segundo párrafo. Miren, ustedes sean persistentes. Solo díganle cómo se encendió y digan, yo estaba parado allí y de repente el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y si usted hace la misma cosa, eso le sucederá a ustedes. Amén. Dice más acá, no es el tamaño del perro la pelea, sino es el tamaño de la pelea en el perro. Y la única cosa que ustedes tienen que tener es un buen antiguo valor cristiano, con un entendimiento que Dios lo envía a ustedes. Escuchen, si ustedes no saben algo más al respecto, vayan
y dígale cómo se encendió. Dígale cómo Dios lo llenó, cómo Dios lo bautizó, cómo Dios lo cambió. Amén. Vayan y dígale cómo se encendió y déjenlo que se encienda de eso. Y alguien más se encenderá de eso. Tendremos otro regreso de Pentecostés. Amén. ¿Usted piensa que todavía vamos a estar quietos? Amén. Por eso que ahí en Pentecostés, cuando cayó Pentecostés, ellos le hablaron en 17 lenguas a todo el pueblo. Lo vieron unos medios borrachos, uno esto, y de distintas maneras. No había nada de imitación. Estaban todos agradecidos. Por eso que cuando el Espíritu Santo cae, te saca lo que no tiene. Te saca el orgullo. Te saca la vanidad. Te saca los puritos. Te saca el que dirán. Oh, yo no puedo levantar las manos porque me da vergüenza. Dios te saca ese y levanta las manos. Amén. Oh, te saca el prurito que no puede cantar todo. No, él espera así. Pero él no hace nada por agradar a Dios, mi hermano. Es un egoísta. Es un porfiado empedernido. Él no adora. Él dice, yo adoro con el corazón. ¿Y a dónde está la manifestación? Amén. 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 Y yo estoy golpeando un poquito, hermano. Es que hay gente que se porfía. Ay, yo no. Están todos tacando y él ahí, man, indiferente, mirando. Ve que él no está unánime. Él está adorando lo que él quiere. Él está adorando lo que sabe. No hay alegría. Amén. Porque cuando la palabra llega, hay alegría. Cuando la palabra nos saca lo malo, hay alegría. Cuando la palabra lo discierne, nos da alegría. O decimos, gracias, Señor, por sacar de mí este enojo. Gracias, Señor, por sacar este mal genio. Pues yo quiero adorarte. Quiero darte gracias. Quiero ser un agradecido. Por eso dijo su siervo, cuando se vaya después de la oración, le váyase dándole gracias. Cada hermano vaya dando gracias. Porque hoy día ha estado más cerca que ayer. Amén. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿ves? ¿Ve que abunda más el mundo? Amén. Abunda, ¿no es cierto? El cansancio, el trabajo, el agotamiento. Y no hay nada que lo saque. Si eso sucede, hermano. Y yo me doy cuenta que hay algo que me invade, no hay nada que me alegre. Pero tenemos que seguir creyendo. Dios tiene que sacar ese estorbo. Porque esta carne es un estorbo. Esta carne está llena de problemas. Esta carne está llena de enfermedades. Esta carne está llena de demonios. Pero hay uno que la puede sujetarla. Amén. ¿Sabes lo que dice la carne a ti? Ya comenzó el hermano Flores a dar palo. Esa es la carne. Ese es un espíritu malo que está en ti. Y tienes que reconocer para que Dios lo saque, mi hermano. Porque a veces yo veo los videos y llega vergüenza verlo, mi hermano. Hay algunos hermanos indiferentes, total. Yo lo estoy viendo siempre y corrigiéndolo siempre, mi hermano. Amén.
Pero, ¿será esto lo que sucede? Vamos al mensaje. Amén. ¿Puede ser esto lo que está sucediendo aquí? Página 17. Último párrafo. Aquí lo voy a golpear más. Uno siempre encuentra tres clases. ¿Qué lo dice? William Branham. Tres clases. Esos son creyentes, manufacturados e incrédulos. No está hablando para la denominación. No. Es como le decía a los hermanos del Perú, cuando pude ir al Perú, a mi hermano cuando le prediqué allá en el Rano Cabo, arriba. Esta escritura de Pablo predicando a los romanos no era para la denominación, era para ellos. Amén. Y cuando le prediqué a todos los ministros, me di vuelta y dije a la congregación de lado, ellos están mirando que esa escritura es para... No, si es para nosotros. Amén. Porque Pablo estableció la iglesia romana. Yo pensaba que iba a salir luego. Mire, veamos Romanos 2, 17. Ya va a estar terminando. Y esto lo pueden chequear también con la edad de Pérgamo. Y aquí tiene el sobrenombre de judío, dice el profeta. Tiene el sobrenombre de cristiano. Amén. Y te apoya en la palabra, en la ley, y te glorías en Dios. Mira este creyente como es. Y conoce su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿A quién le estaba hablándole Pablo? A la iglesia que estaba estableciendo. Eres instructor de los indoctos. Eres maestro de niños. Que tiene la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Mira, dice, tú pues que enseñas a otro. Mire Pablo cómo está enseñando aquí. No te enseñas a ti mismo. ¿De quién está hablando aquí? Tú que pasas enseñándole a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que pasas hablándole a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que le hablas las promesas a otro, tú no crees las promesas. Tú que predicas que no se ha de hurtar y sigue robando diezmos y sigue robando ofrendas y sigue robándole el tiempo a Dios. Está hurtando. ¿Cuánto dicen amén? Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Amén. Tú que dices que no se adulterará. Adultera. ¿Cuándo usted adultera aquí?
cuando usted recibe algo que no es de la palabra. Dice, le da el tercer sello, usted es un adúltero espiritual. Porque Eva aceptó aquí en la mente, amén, la palabra va a la simiente original. La segunda parte, aquí en la mente usted es violado. Aquí en la mente usted adulteró y recibió la palabra de su hermano que lo está sacando de la palabra. Porque su hermano está actuando como Nicolaita. ¿Sabe lo que es Nicolaita? Es sacar el espíritu de la palabra y que lo adoren a él. Que él se vea el grande. Que él se vea que lo sabe todo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿habrá nicolaísmo en nosotros? Ay, ay, ay. Amén. Vere, tú que predicas que no sea adulterar, hurtas. Tú que dices que no sea adulterar. ¿Y cuánto quieres venir a reunión cuando quieres no viene? Si aquí no tenemos que responderle a un hombre. Aquí nosotros nos hemos casado con el Espíritu Santo. Cuando yo entré a estas aguas, mi hermano, pasé a casarme. Pasé a tomar el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo hago lo que quiero, estoy fallando, mi hermano. Soy un adúltero. Amén. Entonces, ese adulterio tiene que salir de mí. Tiene que salir de ti, mi hermano. Amén. Tú que no seas adulterada, adultera, tú que abominas de los ídolos. Amén. Tiene ídolos. El ídolo del fútbol, del tenis, de la Raquel Candoña, quizá de otra. Ídolo, 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 ídolo. ¿Ah? La teleserie, ídolo. Ah. Oh, pero ¿y qué ídolo están dominándote a ti? Entonces, ve que tiene que salir de nosotros. La corrupción que quiere agarrarnos tiene que salir de nosotros. Tú que abominas. Amén. Tú que, ¿a dónde iba? Aquí está. Tú que abomina de los ídolos, comete sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, de la palabra, con infracción de la ley, ¿qué dice? Deshonras a Dios. Amén. Mire, y este es el verso central que cierra todo el párrafo. Porque como está escrito, ay, 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 el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quiénes? Por nosotros mismos. Los que decimos ser creyentes, estamos blasfemando, deshonrando. Porque estamos hablando algo y no lo estamos viviendo. Estamos diciendo algo y no lo estamos viviendo. Le predicamos a otro y no lo predicamos a nosotros. Amén. Entonces, vuelvo a Romanos, perdón, a Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, amén, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Ay, 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 que aquí viene el verso que nos corta, mi hermano. Amén. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Amén. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Amén. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, vuestra profesión, es hacer firme la profesión de cristiano. Hacer firme vuestra vocación y elección. Porque no es un hombre que te ha elegido. No es una iglesia que te ha elegido. No es un profeta que te ha elegido. Es Dios quien te eligió. Amén. Porque haciendo estas cosas, dice la Escritura, no caeréis jamás. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toque mi piano, órgano, mientras. Por esto, dice Pedro, este es el mejor sermón que Pedro predicó, ya estaba por ser retirado, ya estaba por ser crucificado. Por esto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Amén. Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amén. Y aquí Pedro da su sabía que Dios ya lo iba a retirar, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pues que todo creyente, llegado su hora, su tiempo, él va a saber, como le mara Panchita, 3 días antes que Dios la retirara, ya supo. Y le dijo a su hija, prepara todo, aquí la casa limpia, y se puede cantar más allá de la cortina del tiempo. Ella ya supo que ya se iba. Aquí también está hablando. Por eso le puse ahí en YouTube, en ala de una paloma blanca. Porque el profeta sabía que ya no le quedaba nada. Amén. Él está profetizando. Él es la paloma mensajera que fue herido. Quebrá la pierna y todo. Él. Amén. Pero una hermana me decía, hermano, cuando vi la fotografía en el ataúd y se ve joven, no es ni la sombra lo que era antes. Le dije, eso es lo que sucedió. Porque allá, este mensajero al fin venía a mostrar que Dios va a unir 7 edades. Por eso que todos sus cuerpos, todos sus huesos, toda su enfermedad, todo fue soldado. Cuando llegaron a verlo, estaba completito. Amén. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, ¿ves? Él sabía que en breve. El domingo, cuando tomé la escritura, dijeron los fariseos, perdón, los griegos, querrían mover a Jesús. Dios supo que su hora había llegado. Le quedaba 1 semana más. Su hora había llegado. Amén. No tenga miedo cuando Dios le muestre que su hora ha llegado.
porque será la hora más gloriosa. Amén. ¿Ve estos siervos que no están enojados? Amén. Mira, tráeme la capota que dejás, porque ya estoy para dejar este cuerpo, dijo Pablo. Ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? Amén. ¿Te acuerdan? Amén. Y todos los cuerpos de nuestros hermanos de la edad, que ellos los tiraban ahí, iban cantando, alabando al Señor, se hincaban, llegaban los leones, se lo comían, y ya de ellos estaban venciendo. Nunca los vieron quejarse, nunca los vieron llorando. Amén. Porque cada edad tuvo su poder, cada edad tuvo su virtud. Por eso que su siervo dijo: nos dio la edad más gloriosa, la edad del águila, la edad que lo podemos elevar sobre el problema y mirar hacia abajo y creer que Dios lo va a solucionarlo. Amén. La edad más victoriosa, mi hermano, la edad del águila, que puede ver a 2 kilómetros. Amén. No hay manera. Amén. Cuando los creyentes se envuelven en los problemas, le hace el sapo y culebra, mi hermano. Pero cuando se eleva arriba, oh Dios, tú harás algo. Amén. Tenemos que ser expectantes de lo que Dios va a hacer, mi hermano. ¿Cuánto creen que usted no es el expectante? Es Dios el que está haciendo la cosa. No es usted el que vence, es Dios el que vence. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Amén. Me gusta esta escritura. También yo procuraré, dice, con diligencia, amén, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, sino como habéis visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero decía: yo estuve ahí y yo fui y le dije a él: hagamos una enramada, una paralía, una... No, le dijo. Ese es el hombre. Adorando al hombre. Pero Dios bajó: este es mi hijo amado. El hombre siempre sigue al hombre. Amén. Dígame amén, por más. Gloria a Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con él en el monte santo. Amén. Dios nos bendiga. Dios les dé gracia. Dios nos sigue guiando. Vamos a seguir el domingo. Pero mi consejo es: no te jactes de lo que no tienes. Jactémonos en Dios. Y lo que está malo en nosotros, ¿para qué decir si ya? No, es mejor ser sincero. El profeta nunca escondió lo que era. Porque Dios le dijo: si tú eres sincero. Amén. Él nunca escondió a su familia. Eres sincero. No esconda a su familia. No esconda lo que está en usted, mi hermano. Pero hay un Dios que lo puede hacer. Hay un Dios lleno de maravillas. Pero estas cosas tienen que abundar en mí y en usted, mi hermano. Amén. Nos ponemos de pie. Thank you.
amado Salvador. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que ha venido en esta tarde preciosa a nuestras vidas, a corregirnos, Señor, a enseñarnos, a indicarnos el camino. Reconocemos, Señor amado, que somos una continua falla. Siempre estamos saliéndonos, Señor, del camino de tu palabra. Padre precioso, santo. Pero tú nos has llamado, bondadoso Dios, para enseñarnos, para exhortarnos, Señor. Tú has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros y tú la vas a perfeccionar, dice tu palabra. Estamos agradecidos por tu corrección, Señor. Estamos contentos porque tú, a quien amas, reprendes y castigas, dice tu palabra. Gracias te damos, bondadoso Dios. Al Hijo es al que tú corriges, Señor amado, no al bastardo. Gracias te damos por tu corrección, Señor. Por tu palabra que nos alimenta, Señor. Por tu palabra que sacia nuestra sed y nos indica el camino. Este lugar es como un oasis para nuestras almas, Señor. Aquí es donde llegamos cansados y abatidos, Señor, con nuestros cuerpos, desde el trabajo, desde el hogar. Aquí encontramos, Señor, agua que salta para vida eterna y saciamos nuestra sed en este lugarcito, Señor. Encontramos alimento para nuestras almas también. Encontramos aceite para nuestras lámparas, Señor, bondadoso y santo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta final edad, aparejando nuestras lámparas, Señor, hermoseándolas. Porque a la medianoche se oyó un clamor, dice tu palabra. El esposo viene, salida a recibirle. Y eran 10 vírgenes, Señor. Y 5 eran prudentes. Y las otras 5 eran insensatas, dice tu palabra. Padre, creemos ser aquellas vírgenes prudentes que escucharon el clamor de la medianoche. Y estamos aparejando nuestras lámparas, Señor amado, a la luz de tu palabra. Gracias te damos, bondadoso Dios. Tu palabra ha bajado en corrección en esta tarde. Y estamos contentos, Señor, porque reconocemos ante ti que queremos ser corregidos. Queremos enmendar nuestro camino, nuestro rumbo. Queremos ser verdaderos hijos, Señor, y no bastardos. Gracias te damos, bondadoso Rey. Gracias, Señor, por bendecir a tu siervo, por inspirarle con esta palabra de enseñanza, de corrección. Gloria al nombre precioso del Señor Jesucristo. Ven a vivir, Señor amado, a nuestros corazones. Queremos que tú gobiernes nuestros barcos, Señor. Que tú te entronices en nuestra alma. Que tú gobiernes nuestras vidas, Señor, desde adentro hacia afuera. Queremos que tú entres, Señor, en aquella puerta que hablaba tu palabra estos días. Y que tú selles por dentro, Señor amado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestro pecado, nuestra iniquidad. Todo lo reconocemos ante ti, Señor. Oh, bendice nuestras vidas en esta noche, bondadoso Dios. Que tu palabra haga vida en nuestras almas, Señor. Que no se quede en nuestra mente nada más, sino que baje esos 30 centímetros que tu siervo habla, Señor, y que se anide en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, enséñanos a vivir esta palabra preciosa que ha llegado a nuestras vidas, Señor, para hacernos perfectos. Gracias te damos, bondadoso Rey, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor bondadoso y santo, gracias te damos, bendito Rey de la Gloria. Dele gracias al Señor por esta preciosa y poderosa palabra que ha venido a corregirnos. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Bondadoso tú eres, Señor.
Solo tú nos puedes cambiar, Señor. Tú has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, Señor. Estamos confiando plenamente en ti. Señor, al salir de este lugarcito, Señor, nos vamos contentos, agradecidos, Señor. Oramos para que tú nos guíes, Señor, a través del camino. Que donde nuestro pie pisare, Señor, seamos de bendición. Bendice nuestra familia, Señor, nuestros hogares. Ayúdanos a sacar todo lo que estorba, bondadoso Dios. Ordena tu casa, dijo tu siervo. Señor, queremos obedecerte en todo. Ayúdanos tú, bondadoso Dios. Métenos en un espíritu de oración. Gloria a Dios para siempre. Permítenos llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Que seamos de bendición donde vayamos. Y si es tu voluntad, Señor amado, que podamos estar aquí el día domingo, que vengamos orando, Señor, que vengamos tirando de ti, que vengamos creyendo que una vez más tú nos vas a hablar, que tú nos vas a alimentar y vas a saciar nuestra sed este día domingo, que podamos venir creyendo que tú estás aquí, que tú has llegado primero que nosotros a este lugar, y nosotros podamos venir y agradarte a ti, bondadoso Señor. Que aprendamos a alabarte, Señor amado, con entendimiento. A adorarte, Señor, como tú buscas adoradores que te adoren, en espíritu y en verdad. Saca todo espíritu contrario, bondadoso Dios. Vamos a ponernos en tus manos, Señor amado. Vamos a venir orando. Vamos a venir clamando y tirando de ti. Queremos ser mejores creyentes cada día, Señor. Ayúdanos, Señor bondadoso y santo. Estamos en tus manos, Señor, y queremos obedecer toda tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo lo pedimos humildemente, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Nos vamos cantando Jesús te doy gracias. Jesús te doy gracias.